Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy que viene a nuestro encuentro, nos ayuda a salir adelante siempre con la fuerza suya que nos ofrece de todo corazón. Hoy leemos a Isaías el capítulo 48 del 17 al 19. Si me hubieras escuchado, de Isaías hoy, el Señor que nos pide que le escuchemos, que significa obedecer, Shema, Israel. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor, tu Dios, te enseño para tu provecho. Te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, como los granos, los retoños de tus entrañas. Tu nombre no sería aniquilado ni destruido ante mí. Queridos amigos, queridos hermanos, qué interesante y qué hermoso, ¿verdad? Todo lo que el Señor hoy nos está ofreciendo. Aquí sobre todo, porque el Señor dice, yo el Señor tu Dios te enseño para tu provecho. Entonces tenemos que escuchar, por eso justamente, si me hubieras escuchado, nos dice hoy. Porque el Señor nos ofrece esa enseñanza, ese camino que tenemos que hacer. Si me hubieses escuchado. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos está trazando en la vida? Y entonces por eso dice, te guío por el camino que tú sigues. Cada uno de nosotros debe seguir ese camino que el Señor nos propone. No siempre es fácil, queridos amigos. Sabemos que en la teoría muchas veces, en nuestras reflexiones, al mirar esto, parece que todo es fácil, pero en el momento en que tenemos que renunciar a tantos males, tenemos que renunciar a tantas tentaciones, es el momento en el cual nosotros tenemos que tomarnos verdaderamente del Señor, de sus manos y decir, Señor, levántame. Señor, quiero seguir tu camino. Me vas a salvar, Señor, y podré hacer ese camino que tú me estás ofreciendo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.